Buenas tardes a todos. Quiero darles la bienvenida de manera muy informal porque vamos llegando. Es un poquito estresados con todo el evento, pero quiero antes de la ceremonia hacer algo que nos faltó hace 10, 12 años y que siempre nos ha... Cintia me ha reclamado porque dice que nunca le pedí matrimonio. Entonces, se me hizo un poquito tarde, hice unas vueltas, visité a un amigo que es joyero y le compré un anillo, porque dice que su anillo tampoco es el oficial. Entonces, si me puedes acompañar aquí, Cintia. Sorpresa de pedida, nos vamos a encontrar para la renovación de votos. Hoy van a reafirmar ellos ante ustedes, familiares, amigos, ese compromiso que hace años hicieron, ese compromiso que hasta el día de hoy los ha vuelto a traer aquí. Es un compromiso que ustedes se han dado cuenta que no necesitan algo físico, sino lo que importa es lo que tienen en el corazón. Esas cosas que se han unido en ustedes dos y que se han aceptado. Hoy es un día importante porque aparte de que reafirmen su amor, hay un fruto de ese amor. Entonces, como familia, hoy vamos a recibir esas bendiciones, van a reafirmar ese compromiso. Hoy vamos a escuchar ese compromiso. Yo les pregunto, ¿ustedes están de acuerdo en volver a aceptarse así como se han conocido? Crear y seguir creciendo ese espacio, ese hogar seguro, así como individuos y como pareja, y para madurar en la fe, en su relación y como individuos, para que esa confianza inquebrantable que tiene el uno hacia el otro. Sí, es cierto. Tú recibes a Álvaro como tu esposo para reafirmar, cuidar, respetarlo, perdonarlo, apoyarlo, protegiéndolo todos los días de tu vida. Sí, lo recibo. Cintia, ¿recibe este niño nuevo como símbolo y reafirmar mis votos hacia ti de amor? Quiero cuidarte, seguir amándote, respetándote todos los días de mi vida. Prometo seguir amándote, serte fiel, apoyarte, respetarte todos los días de mi vida. We'll be right back.
is waiting for.